jueves de la primera semana de Cuaresma, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que le pidan. En resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita a la oración. Dice: piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Dios es un Dios bueno y poderoso. La religión de Jesús es la religión de los humildes. Por eso en otra parte dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los sabios y entendidos las revelaciones a los pequeños. Los pequeños son aquellos que tienen necesidad del auxilio de Dios. Pidan y se les dará. Estas palabras implican tener la seguridad que solo el Hijo de Dios puede darnos. Estas palabras nos dicen que Dios es poder y es amor. Poder y bondad son idénticas en Dios. Su poder absoluto es al mismo tiempo bondad pura y fuente de toda nuestra confianza. El Redentor despojado de poder no sería capaz de redimirnos verdaderamente. La oración es el reconocimiento concreto del poder inmenso de Dios y de su gloria. Dios puede dar y darnos efectivamente. El Padre Nuestro es la aplicación concreta de estas palabras del Señor. El Padre Nuestro abraza todos los deseos auténticos del hombre, desde el reino de Dios hasta el pan cotidiano. San Mateo concluye esta catequesis sobre la oración con las palabras de Jesús: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que les pidan. Se subraya aquí la bondad absoluta del Señor. ¿Qué podemos esperar de la bondad de Dios? La respuesta es muy sencilla: todo aquello que es bueno. Dios es bueno y su bondad no tiene límites. Podemos realmente hablar con Dios como los hijos hablan con su Padre. La bondad y el poder de Dios conocen solo un límite: el mal. Dios se ha hecho hombre y puede hacerse hombre porque su amor y su poder abrazan desde toda la eternidad las cosas grandes y las pequeñas, el cuerpo y el alma. En el Evangelio de San Lucas, Jesús dice: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. El cristiano no espera recibir la bondad de Dios cualquier cosa. Nos puede dar el don divino, el Espíritu Santo. Podemos pedir a Dios nada menos que a Dios mismo, la bondad misma, el amor mismo. La oración de los hijos es la oración del Hijo. Él quiere que tengamos primero al Espíritu Santo, que lo penetra todo. Que dejemos de ser malos y nos hagamos buenos en virtud de nuestra participación de la bondad misma de Dios. Este es el verdadero fruto de la oración: que no solo tengamos cosas buenas, sino que también seamos buenos. Por eso Jesús termina diciendo: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video
y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.